Y surgen reacciones tras las declaraciones del subcomandante de la policía en relación a que no permitirán protestas que busquen el respeto de los resultados del referendo del 21 de febrero. Juan del Granado afirma que no se puede coartar la libertad de expresión de la ciudadanía al pretender reprimir las movilizaciones que respaldan el Bolivia Dijo No. Yo le sugiero respetuosamente al comandante que lea la Constitución Política del Estado. Que la obligación primera del comandante es cumplir la Constitución Política del Estado y el derecho sagrado de todos los bolivianos de la libre expresión. Yo, personalmente, en cualquier lugar y en cualquier tiempo voy a exigir que se respete mi voto. Bolivia Dijo No. El ministro de la Presidencia considera que no se deben confundir las manifestaciones ciudadanas con movilizaciones de carácter político impulsadas por la oposición. No hay que confundir la realidad con la propaganda opositora de algunos grupos de derecha en nuestro país, que tienen todo el derecho de expresarse, porque estamos en democracia precisamente, sí, pero que pretendan confundir a la población con ese tipo de afirmaciones, por ejemplo, que la democracia boliviana está en riesgo, absolutamente falso. En horas pasadas, el subcomandante de la policía, Agustín Moreno, afirmó que no se permitirá a grupos del 21F alterar el orden público.